Bienvenidos a un nuevo podcast Radar BCN, esta vez sobre la temática de género. Biblioteca del Congreso Nacional está permanentemente preocupada por generar contenidos, informar a la comunidad parlamentaria, y es por ello que el Departamento de Estudios, con la colaboración de Comunicaciones y de Multimedia, ha generado un nuevo capítulo de podcast Radar BCN, que estará disponible en las redes sociales de la biblioteca. ¿Qué pasa con las políticas públicas y la legislación cuando visibilizan el actuar y el hacer de las mujeres? Radar BCN Género apuesta a contribuir con la transversalización del enfoque de género en los temas que ocupan la agenda pública y legislativa. En esta oportunidad hablaremos de la movilidad y el transporte con perspectiva de género. La movilidad de las personas y mercancías expresa y al mismo tiempo condiciona la vida productiva, social y cultural en las sociedades. Por lo tanto, no puede ser considerada de forma independiente de las dinámicas sociales. Un dato interesante es que en América Latina y el Caribe, más del 50% de los usuarios de los sistemas de transporte son mujeres. Sin embargo, no todos los sistemas se diseñan teniendo en cuenta sus necesidades e inquietudes. Hace semanas que Valentina no usaba el metro sola. Dice que lo evita si no tiene quien la acompañe. Hoy tiene 18 años, pero desde que iba en la enseñanza básica, tiene razones para tomar estos resguardos. Me han sacado esta foto, pero siempre como caballeros de edad. ¿Ya? Y siempre quedo como que no puedo reaccionar. Me paralizo y no sé qué hacer en el momento, me asusto. El acoso que enfrentan las mujeres en el transporte público ha sido naturalizado y, por ende, incluido como una de las variables ligadas a este tipo de movilización. Así es, David. De hecho, al menos 6 de cada 10 mujeres, y en casos más extremos, 9 de cada 10 mujeres declaran haber sufrido actos de acoso o abuso sexual en el espacio público, especialmente en el transporte público. La violencia de género ha motivado a países como México, Brasil, Japón, India, Malasia y Egipto la creación de vagones exclusivos de metro para mujeres, así también a llevar a cabo otras iniciativas tales como servicios de taxis o autos compartidos manejados solo por mujeres. Bueno, este tipo de acciones se inserta en la respuesta más clásica del sector público y empresarial al momento de incorporar el enfoque de género en el sector transporte. Sin embargo, la erradicación de la violencia no es la única problemática que afecta a las mujeres al momento de moverse por las ciudades. Los sistemas de transporte público son normalmente diseñados en base a las necesidades de los viajes de trabajo, desde y hacia los hogares o los lugares de trabajo, sin considerar la variable de la movilidad del cuidado, es decir, tomando en cuenta las actividades en su mayoría no remuneradas que implica viajar a lugares específicos como buscar a niñas o niños del colegio o ir de compras al supermercado, por mencionar algunas, utilizando los sistemas de transporte disponibles y compatibilizando, en muchos casos, el trabajo remunerado. Bueno, si bien en Chile se ha abierto una conversación en torno a este tema, la verdad es que aún no permea la actividad legislativa o la elaboración de políticas específicas de transporte, como sí ha ocurrido en México, por ejemplo. Así es. Para conocer sobre esta realidad y sus aprendizajes, quiero dejar con ustedes a Carolina Jorquera, trabajadora social, investigadora de la sección Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Ella conversará con Paula Soto Villagrán, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y postdoctorado en Geografía Humana y académica de la misma Casa de Estudios. Muchas gracias, David. Saludamos, Paula. Muchas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que queremos hacerte es: ¿por qué resulta relevante transversalizar el enfoque de género en el ámbito de la movilidad y el transporte? Yo diría que es bien importante lo que están haciendo porque efectivamente mucha de la discusión, yo he estado siguiendo las discusiones en redes sociales, en los noticieros, y se reduce fundamentalmente el problema de la movilidad solo a la inseguridad y a la violencia, y hay otros problemas más. Y por otra parte se reduce la intervención
potencial que puede hacer la política pública de transporte solo a una medida que es la separación de vagones, pero que son políticas que tienen otras acciones involucradas. Entonces yo creo que es interesante primero poner el contexto, como tú dices, de la movilidad y de por qué es importante pensar la movilidad y el transporte de una perspectiva de género. Y ahí yo diría que hay evidencias sostenidas en el tiempo de que los procesos de movilidad no solo son heterogéneos y diferentes, sino que son profundamente desiguales, porque lo que hacen los procesos de movilidad es anclar los fenómenos sociales más los fenómenos territoriales y afectar la calidad de vida de las personas que viajan por la ciudad. Y el género en particular ha sido una de las categorías que más ha mostrado estas desigualdades y sobre todo las injusticias espaciales en términos de que el género no solo define las tareas, los roles, un poco el orden del actuar de las personas, sino que también contribuye a definir las prácticas, los comportamientos y sobre todo los patrones de viaje y las prácticas de desplazamiento que desarrollan las mujeres en relación a los hombres, pero también las diferencias que hay al interior de este grupo de las mujeres que no es homogéneo. Por lo tanto, yo creo que es sumamente importante pensar en el género y su relación en las políticas de transporte, porque nos permite pensar en dimensiones sociales, culturales, de movilidad, y por lo tanto pensar en las diferencias. Y aquí yo diría que una de las cosas más importantes y desde las cuales hay que partir y que la política de transporte yo creo que ha ido incorporando ya, es la idea de que las mujeres y los varones se mueven de manera diferencial dentro del espacio urbano, pero también dentro de los espacios rurales. Las mujeres desarrollan trayectos más numerosos, las mujeres desarrollan trayectos más complejos, tienen rutas más variadas, viajan acompañadas generalmente de niños y niñas, de personas mayores, cargan bultos de supermercado, de compras, por ejemplo, los carritos de los bebés o de las bebés, son mucho más vulnerables al acoso sexual, tienen una alta percepción de inseguridad y valoran factores como ambientales, como la calidad de la iluminación, la flexibilidad horaria, mientras los varones lo que hacen en términos de movilidad es desarrollar trayectos mucho más pendulares, decimos, de casa a trabajo y ocio, que sería el tercer espacio, y destinos alejados del hogar, son trayectos mucho más escasos, raras veces cargan bultos pesados, no necesariamente sufren acoso sexual y valoran mucho más la velocidad, la eficiencia en los servicios. Por lo tanto, cualquier organización de los transportes, tanto privado como público, muestra sobre todo una organización tradicional de la ciudad y una perspectiva tradicional de que quienes se mueven dentro de la ciudad son fundamentalmente los varones. Y por lo tanto, la mayor parte del diseño ambiental de los espacios de transporte, pero también de las rutas de transporte, está pensada en esta lógica pendular casa-trabajo, cosa que en la práctica hace que se olviden las necesidades específicas de las mujeres que están vinculadas a las tareas, por ejemplo, del cuidado, del trabajo doméstico y que implican movimientos por el territorio que, por ejemplo, no se miden en la encuesta de origen-destino. Las encuestas de origen-destino generalmente están pensadas para medir estos patrones de movilidad que son fundamentalmente patrones de movilidad masculina. Por lo tanto, incorporar la perspectiva de género puede ayudarnos a entender cómo se dan las desigualdades, pero también cómo podemos atender esas desigualdades de género en el espacio. Es bien interesante lo que tú planteas, Paula, porque, por ejemplo, bueno, tú lo tocas en varios de tus papers, ¿no es cierto?, de tus escritos, es la necesidad de que la política pública de transporte, por ejemplo, incorpore el concepto de la movilidad al cuidado, ¿no?, que es precisamente a lo que tú te refieres. Así es. De hecho, el concepto, nosotros como investigadora lo hemos trabajado más bien como viajes del cuidado porque se tiende a pensar que la movilidad es igual al desplazamiento. Y ahí, en términos analíticos, es súper importante hacer la diferencia entre que un desplazamiento generalmente se da de un lugar A a un lugar B en un espacio como cartesiano, medible, es decir, que uno puede valorar la temporalidad.
Pero los viajes de cuidado, que son viajes que están vinculados fundamentalmente al trabajo de cuidados, porque también hay un sesgo importante. Cuando pensamos en trabajos de cuidado, pensamos que son trabajos que ocurren en el espacio doméstico, en el interior de los hogares, y en realidad no es así. Muchos de los trabajos domésticos, como por ejemplo la preparación de los alimentos, la limpieza del hogar, requieren de viajes por el territorio, ya sea para comprar productos en los supermercados, en los mercados, en las tortillerías, en el caso de acá de México, para comprar productos para preparar alimentos. Y por lo tanto esos viajes son fundamentalmente viajes de, vinculados a los cuidados. Pero también hay otros viajes que son fundamentales en la vida cotidiana y que tienen que ver con acompañar a otros y a otras a sus lugares de destino. Aquí el principal viaje de cuidado que realizan las mujeres, por ejemplo, en la Ciudad de México, es el viaje de acompañamiento a niños y a niñas a la escuela. De acuerdo a la encuesta de origen destino acá en la Ciudad de México, el 70% de los viajes lo realizan para ir a la escuela, se realizan caminando, y por lo tanto son viajes que realizan fundamentalmente las mujeres. Por lo tanto, identificar estos tipos de viajes, caracterizar estos tipos de viajes, nos ayudaría a un mejor entendimiento de cómo son estos patrones de viajes diferenciales entre hombres y mujeres, y pensar en un transporte público que responda de mejor manera las necesidades de las mujeres, en tanto en el desarrollo de infraestructuras, de instalaciones urbanas, pero también de cómo están conectados los transportes. De acuerdo a tu experiencia, Paula, hay, valga la redundancia, ¿hay experiencias de políticas de transporte público con enfoque de género en América Latina? Hay varias experiencias. Yo diría, estamos como en el, yo digo, estamos en el momento de generarse, y yo creo que en la última década, sobre todo, se han generado iniciativas que conforman buenas prácticas, pero todavía así como una política integral de transporte, yo diría que hay dos aproximaciones que podrían ser pensadas en esos términos, sobre todo pensando en América Latina. Una es lo que ha hecho la Ciudad de México en términos de la estrategia de viajar, del viaje seguro para las mujeres. En algún momento se llamó Viajemos Segura, después se llamó Viaja Segura, que era una estrategia integral que buscaba abordar fundamentalmente el problema de acoso y de violencia sexual en el transporte público, y que implicaba la separación de los vagones, que es la medida como que más como conocimiento hay en el espacio público, pero que está acompañada de la capacitación a funcionarios y a funcionarias, que va acompañada de la capacitación de las policías, que son los primeros que recepcionan, son de proximidad en términos de que recepcionan la primera denuncia de las mujeres, la coordinación interinstitucional. Por lo tanto, esa es una experiencia como interinstitucional, y un poco que ha tendido a abordar uno de los problemas del transporte público con perspectiva de género, que es el de la violencia en el espacio público. Hay iniciativas, de hecho Chile tiene una iniciativa interesante, que es el plan de transporte con perspectiva de género, que buscaba, entre otras tareas, fomentar la inclusión, por ejemplo, de conductoras dentro del transporte público, para romper con estos prejuicios culturales en torno al papel de las mujeres, por ejemplo, en el sector del transporte, porque ese es otro problema del sector del transporte, que es un sector muy masculinizado. Las mujeres no ocupan un papel importante a la hora de tomar decisiones, pero también en la operación del transporte. Las empresas de transporte se resisten a tener mujeres porque implican cambios también en términos prácticos, desde baño, permisos de embarazo. Entonces también hay una resistencia. Y el gobierno metropolitano, no el gobierno metropolitano, antes se llamaba la Dirección Metropolitana del Transporte, uh-huh. Desarrolló una agenda para la política de equidad de género en el transporte, donde se intentaba buscar el desarrollo, sobre todo, y la potenciación de la inclusión de las mujeres en el transporte público. También en Buenos Aires hay una iniciativa que ha buscado aumentar la participación de las mujeres como agentes de tránsito, por ejemplo. Reclutamiento específico para que las mujeres puedan integrarse dentro de los agentes de tránsito, ha ido aumentando, y eso es una iniciativa también relevante.
Y lo que más se ha hecho es en términos de el uso de herramientas tecnológicas, por ejemplo, para tanto a través de teléfonos móviles, aplicaciones, para los viajes seguros. Hay iniciativas, por ejemplo, en Bogotá, hay una iniciativa que se toma de la India y se trae a Bogotá que se llama Safety Pin, que es un aplicativo que busca una como esta idea como de auditorías de seguridad. Entonces las mujeres van ubicando los lugares inseguros dentro del transporte. Es una aplicación que va mapeando los lugares de inseguridad. En la Ciudad de México tuvimos una aplicación que se llamaba Vive Segura, también para evaluar la percepción de inseguridad, pero también para reportar casos de acoso, hacer denuncias al 911, recibir atención si fuese necesario. Y una de las que de las iniciativas, yo diría, más novedosas en ese sentido, la desarrolló el Patronato de Quito, Ecuador, en el contexto del programa Ciudades y Espacios Seguros para las Mujeres en Ecuador, que desarrolló todo un sistema bien interesante, que era una plataforma móvil que funcionaba no con aplicaciones, ni los teléfonos no necesitaban datos, sino que era un mensaje telefónico y que permitía que ese mensaje se pudiera ocupar para casos de acoso y que llegaba a la central de operaciones en la empresa pública de transporte y que en ese momento, cuando llegaba la denuncia, se daba la información al operador, del operador al conductor, y el conductor paraba la unidad y esperaba a la policía en la próxima estación, o sea, más bien en los buses, en el próximo paradero. Entonces eso era una atendía la denuncia de manera instantánea, se tomaba a la persona, se hacía de alguna forma en el momento, porque ese es uno de los problemas del acoso en el transporte público, que el anonimato juega en contra, y esa es una iniciativa interesante también en ese sentido. Y Buenos Aires también ha desarrollado una línea de reporte y de contención en acoso sexual que dirige la Secretaría de Movilidad del Gobierno Autónomo de Buenos Aires. De esas iniciativas hay varias, tanto desde los gobiernos como de iniciativas de la sociedad civil, pero sobre todo atendiendo al acoso sexual y a la violencia en los espacios de transporte. En esa misma línea, preguntarte, ¿hacia dónde crees tú que debiese Chile, en este caso, dirigir la política pública, que se tiene que hacer cargo en este momento de una realidad, ¿no es cierto?, que nos dice que más del 93% de las mujeres hemos sufrido acoso sexual en el transporte público y privado, de acuerdo al último estudio que realizó el Observatorio contra el Acoso de Chile? Lo primero es entender el problema. Lo primero es entender que es un problema que no es nuevo, porque el hecho de que se empiece a denunciar y a tomar, sobre todo como dimensiones hoy día más generales, no significa que sea un problema nuevo. El problema del acoso sexual en el espacio público es una de las problemáticas más arraigadas en el orden social patriarcal, de no solo los países latinoamericanos, sino que de los países europeos y en desarrollo también. Es importante que, por ejemplo, que países como Canadá y como Francia han desarrollado iniciativas específicas para hacer los transportes más seguros. Por lo tanto, no es un problema solo de América Latina, tendemos a pensar que es un problema cultural latinoamericano, y en realidad no es así, es un problema que está enquistado en una cultura patriarcal, que lo que ha hecho es pensar que el espacio público es un espacio de dominio de los hombres, y que por lo tanto cuando las mujeres están en el espacio público eso genera un problema, digamos, y que una de las formas de control más importante de la vida de las mujeres ha sido la idea del miedo a la violencia sexual en el espacio público. Por lo tanto, hay que entender el problema en ese sentido. Otra cosa de entender el problema es que es importante entender que no es un acoso esporádico o contextual. En realidad, la violencia en el espacio público es una violencia acumulada en la experiencia de las mujeres. A medida que las mujeres van acumulando experiencia en el espacio público urbano, van acumulando experiencias de acoso sexual. Nosotros hemos documentado que las primeras experiencias de acoso sexual comienzan desde una temprana edad, 7 años, 8 años, han sido las primeras experiencias en que los piropos, las miradas lascivas, las persecuciones, los toqueteos empiezan a ser parte de esa experiencia en el espacio público.
Pero que en el caso del transporte, efectivamente, por el desgaste de las instalaciones, por las características de la iluminación, por la existencia de transbordos desiertos, por rincones, escondites que se generan en las infraestructuras de transporte, los espacios físicos dentro y alrededor de la movilidad pueden ayudar a disfrazar agresiones, a acosar más fácilmente a las mujeres, a usar la multitud y el anonimato como una ventaja. Por lo tanto, hay que entender que como parte del problema también las infraestructuras están generando unas ciertas condiciones ambientales que es importante tener en cuenta. Por lo tanto, yo diría lo primero es entender el problema, y el problema no es algo que es nuevo, primero, en primer lugar, que se va a solucionar con una sola medida. Entonces, reducir la discusión a si se hacen o no los vagones separados es desconocer la complejidad del problema, y dentro del problema entender que la naturaleza del problema del acoso sexual y de la violencia sexual en el espacio público es de una naturaleza política, es de poder. Es decir, lo que se juega cuando hay un acoso sexual en el espacio público es fundamentalmente el poder masculino de ese espacio. Por lo tanto, ninguna iniciativa que esté pensada en el diseño de soluciones, solo pensado en el diseño físico de los espacios, va a ser suficiente, porque la naturaleza social y política del problema implica entender cómo se dan esas relaciones de poder en el espacio público. Lo otro es importante que hay que también tener en cuenta es que las mujeres no experimentan pasivamente el espacio público, el espacio urbano, sino que lo van produciendo, lo reproducen, lo definen, lo reclaman. La denuncia ahora es importante porque las mujeres desarrollan una serie de prácticas cotidianas que hacen que se maneje, se negocie un poco con ese temor, con la inseguridad, y por lo tanto vayan desarrollando una especie como de agencia en el espacio, que puedan hacer prácticas cotidianas, porque el miedo y la inseguridad disminuyen en algunas ocasiones, en ciertas temporalidades, en ciertos momentos, la participación de las mujeres, pero las mujeres tenemos que seguir funcionando en el espacio público. La pregunta es cómo lo hacemos en relación a ese temor persistente, sistemático, que acompaña nuestra experiencia en el espacio público. Lo otro es entender que la violencia es un continuo, se da tanto en el espacio privado como en el espacio público, y que todos los lugares pueden ser de alguna forma lugares donde se puede dar el acoso sexual. Por lo tanto, es la casa, es la calle, pero también son las zonas de transbordo, son la espera, los paraderos, los alrededores, los accesos. Por lo tanto, muchas veces también pensamos que el transporte es homogéneo, es decir, decimos la micro, pero no, la micro tiene distintos lugares al interior de la micro o dentro del metro que también tienen comportamientos espaciales distintos en términos del acoso sexual. Por ejemplo, nosotros hemos visto acá que hay un comportamiento como espacial del delito, que significa, por ejemplo, entender que para un acosador hay que meterse una anórgica del acosador. Ese es otro mito, en realidad, que el acosador es casi como fortuito. En realidad pasó y le agarró una parte del cuerpo a una mujer, y no, en realidad evalúan la situación. Un hombre que le gusta, por ejemplo, exhibirse, que es una de las formas de tipificar el acoso sexual en el espacio público, no necesita vagones llenos de gente. Necesita espacios más amplios. Por lo tanto, eso ocurre a los alrededores o en los vagones vacíos, en la tarde-noche. El tipo que sí quiere en realidad tocar a las mujeres aprovecha la congestión, y por lo tanto los vagones es fundamental, pero el que persigue ocupa más bien los transbordos. Por lo tanto, hay una relación entre el tipo de acoso y espacio que es muy importante tener en cuenta. En la conversación pública que se ha dado, Paula, en Chile, han salido opiniones muy diversas, muy heterogéneas respecto a la medida, particularmente a la medida de los vagones exclusivos, ¿no? Hay, incluso dentro del movimiento feminista, de organizaciones de mujeres, ¿no es cierto? Hay posiciones súper diversas y en algunos casos bien antagónicas, ¿no? Algunas plantean un rechazo muy categórico a medidas de estas características porque plantean que hay o que habría, ¿no es cierto?, una situación de mayor segregación para las mujeres, que sería una forma de ocultar, ¿no es cierto?, un problema, mientras que otras, digamos,
han puesto el acento en el tema de la seguridad. Dicen, bueno, aquí tenemos, o sea, sin desconocer que obviamente no es la solución, aquí hay un problema de seguridad que las mujeres deben enfrentar y, por lo tanto, este puede ser un primer paso, etcétera. ¿Por qué resulta tan controversial una medida como esta? Yo diría que efectivamente es una medida que es paradójica tanto cuando se piensa como en su ejecución. Hay contradicciones como de sentido, es decir, una de las cosas que aquí se ha discutido es, en primer lugar, que en el caso de la Ciudad de México, los vagones se separan desde la creación del metro. No es un programa, el programa como integral, de decir, de capacitemos a los policías, capacitemos a los funcionarios, a las funcionarias, hagamos una coordinación interinstitucional donde esté desde la seguridad pública, el transporte, la cultura, todo, es nuevo, eso efectivamente es nuevo, es del año 2007, pero la separación de los vagones en la Ciudad de México comenzó a operar casi 2 años después del inicio de la primera línea del metro, es decir, de los años 70. Por lo tanto, una de las cosas que pasa con la separación de los vagones es que no hay evaluaciones realmente sobre los efectos que la separación tiene como medida a la hora de pensar en los resultados. Nosotros y nosotras como equipo hicimos una evaluación en el año 2014 de la separación de los vagones en el metro en el marco de este programa y uno de los resultados era súper paradójico, es decir, por una parte encontramos que efectivamente la violencia sexual disminuye, que se reportan un descenso del 10% porcentual durante la aplicación del programa, porque el programa aquí operaba en horarios, era en horarios y de 6 a 10 de la mañana y de 4 a 10 de la noche, y el resultado es bastante importante en ese sentido, es decir, las mujeres reportan menos acoso sexual cuando opera el programa. Pero nos encontramos con un resultado más paradójico, que es que la segregación por género implicaba un aumento de violencia física tanto para hombres como para mujeres. En el caso de los hombres aumentan un 34%, es decir, los pisotones, empujones, peleas. Y en el caso de las mujeres también aumenta la violencia física en un 26% más o menos. Por lo tanto, es interesante ver esa contradicción. Pero las mujeres lo valoran altamente, es decir, las mujeres que ocupan el transporte público, sobre un 80% considera que la medida está adecuada. Es decir, si tú te pones a pensar, ahí yo creo que también hay que pensar en términos de quién define, porque efectivamente si tú eres una académica o estás en la posición de una política pública y utilizas tu vehículo particular para moverte dentro de la ciudad y le preguntas en realidad a una mujer que usa todos los días el transporte, lo más seguro es que te diga que es una medida súper bien pensada porque le permite a ella viajar más segura. Si te pones a pensar en términos más analíticos de la medida, efectivamente es una medida paradójica porque además construye y va, es como la participación de la política pública en la reproducción de la segregación, es decir, en la reproducción de las diferencias. Es decir, mientras los hombres que son los agresores andan libres por el transporte, las mujeres que son las víctimas tienen que encerrarse en 2 vagones o 3 vagones dependiendo de la línea. Por lo tanto, es paradójico, pero yo creo que el principal problema de la separación de los vagones es que en el metro no es un espacio homogéneo, por lo tanto, la separación de los vagones sirve para los tipos de acoso que ocurren cuando hay congestión de personas, cuando hay vagones muy llenos, y por lo tanto, sobre todo son los tipos de acoso con contacto físico los que previene. Pero hay otras formas de acoso, como te decía, el exhibicionismo, la persecución, la intimidación sexual, las palabras lascivas, que algunas de ellas no tienen contacto y que ocurren en otros espacios dentro del mismo sistema de transporte colectivo metro. Por lo tanto, los torniquetes, las salas de espera. Por lo tanto, es bien importante entender que lo de los vagones serviría para determinados tipos de acoso. Pero hay otros acosos que se dan en otras espacialidades del metro que quedan absolutamente desanclados. Y lo otro, que la experiencia de movilidad de las mujeres es una experiencia continua que implica trayectos,
que implica desde que sales de la casa. Entonces, lo otro que encontrábamos en el estudio que hicimos es que efectivamente sirve para viajar dentro del transporte segura, pero antes de llegar al transporte y después que te bajas del transporte, vuelve la inseguridad, vuelve el acoso, porque no está pensado de manera continua. La experiencia de la movilidad es continua y va desarrollándose en distintos espacios. Por lo tanto, la dimensión espacial del acoso sexual y la violencia es muy importante de considerar. Y otra cosa que te iba a comentar es que también hay problemas, por ejemplo, que nosotros encontramos en ese momento en la evaluación que hicimos, y es que la denuncia es muy baja. La denuncia por acoso sexual en el transporte público es muy baja, en el sentido de que las mujeres no confían en las autoridades, les da vergüenza, van siempre apuradas porque van para llegar al trabajo, a la casa, o porque van con niños, con niñas, no saben dónde denunciar. Por lo tanto, un programa como este necesita además una serie de otras intervenciones que son importantes, porque hay que pensar en términos integrales. Y lo otro que nos encontramos es que también la mejoría en un grupo, como pueden ser las mujeres, de alguna forma queda a expensas otros grupos que pueden también vivir violencia sexual y no son atendidos, como la población LGTBIQ. Por lo tanto, hay varias contradicciones que se pueden encontrar en la propia ejecución del programa. Paula, al mirar la experiencia de implementación, digamos, de políticas de estas características en otros países, ¿qué crees tú o en qué ámbitos, no es cierto, Chile debiese poner atención particular, considerando que un objetivo como urgente puede ser la seguridad de las mujeres en el transporte público, uh-huh, pero logramos entender que eso no es lo único a lo que hay que hacer frente, ¿no? Entonces, ¿cómo Chile, con el escenario que tenemos actualmente, hacia dónde debiese apuntar la política pública de Chile? ¿Qué puntos debiesen ser estratégicos desde el punto de vista de la decisión de una política de transporte con enfoque de género en el caso de nuestro país? Yo diría que, en primer lugar, pensar en la movilidad. Es decir, una política de movilidad, más que del transporte, porque si no, el transporte nos quedamos solo en el modo y la idea de la movilidad es mucho más compleja. Eso significaría ir más allá de lo estrictamente relacionado con los modos de transporte, sino que pensar en la movilidad y las necesidades de la movilidad de las mujeres, dentro de las cuales la seguridad es una necesidad, pero hay otras como las que comentábamos de los viajes de cuidado, que son importantes y que están asociadas, por ejemplo, a la frecuencia del servicio, a la calidad del servicio, al confort que te puede dar el servicio. Por lo tanto, yo creo que una primera idea fundamental es que hay que pensar en términos de movilidad, y la movilidad es una experiencia compleja que involucra más que el desplazamiento físico de un lugar a otro, implica una serie de experiencias, de emociones, de práctica, que son importantes de considerar a la hora de una política integral. Otra cosa es que la política, una política integral de movilidad, tiene que pensar en la relación entre transporte, infraestructura y otras instituciones. Por lo tanto, una segunda característica que tendría que tener es que tiene que ser una coordinación interinstitucional. No es posible que la infraestructura y el ordenamiento territorial, por ejemplo, vayan de manera diferente a las políticas de transporte. Lo que ocurre aquí en la Ciudad de México, y una de las cosas importantes, es que la política de movilidad no está relacionada con la política urbana. Y eso yo creo que es fundamental. Es decir, cuando pensamos en la política urbana, tenemos que pensar en la movilidad, tenemos que pensar en quienes usan la ciudad, cómo usan la ciudad, y por lo tanto articular las políticas tanto de infraestructura como de movilidad es fundamental. Además, si pensamos en problemas específicos, no solo la política urbana, la política de transporte y movilidad, sino que también la política de seguridad pública es importante de articular. Por lo tanto, la integralidad es un segundo factor importante a considerar, porque si no, seguimos desarrollando experiencias muy separadas y que no implican necesariamente una respuesta más integral al problema de la movilidad de las mujeres en la ciudad. Y en tercer lugar, yo pensaba que una cosa importante